Hiciste muy feliz, Montiel. Muy feliz. Hiciste muy feliz, Montiel. Muy feliz. Me hiciste muy feliz, Montiel. Muy feliz. Me hiciste muy feliz, Montiel. Thank you.
¡Ey! ¡Está muriendo Don Chepe! ¿Qué? ¡Se está muriendo Don Chepe! ¡Que se está muriendo Don Chepe! ¡Sí! ¿Esto que murió Montiel? Hay muchos que no lo pueden creer. ¿No hay periódico? Ya no quedan en este país sino periódicos oficiales. Pero esos no entrarán en este establecimiento mientras yo esté vivo. ¿Se está usted poniendo bonito para el entierro, Carmichael? Qué bonito, ni que el carajo, hombre. Usted no va a ser el único en festejar. Yo no festejo nada. ¿Y la viuda? Ahí está. Uno se mata trabajando. Y ella queda sola, con tierras que no se recorren ni en 5 días a caballo. Ella es la mujer más buena del mundo, no sé por qué dice eso. Lindo negocio, lindo negocio. La policía amenaza de muerte a mis adversarios y yo les compro tierras y ganado con el precio que yo mismo pongo. Mejor negocio ni falsificar billetes. José Montiel era rico desde antes que comenzaran las vainas políticas. Sí, claro que sí, sí. Sentado en calzoncillos en la puerta de una apiladora de arroz, claro que sí. La historia patria nos enseña que su primer par de zapatos lo obtuvo cuando comenzó la dictadura. Por eso he preferido siempre que me corte el pelo mi mujer. No me cobra nada y además no me habla de política. Nos están comiendo las desgracias y ustedes todavía con odios políticos. Ya se terminó la persecución. El abandono en que nos tienen también es persecución. Eso es literatura de periódicos. Es que está uno harto de no hablar. Pocas veces nos cae aquí un hombre imparcial. Con 11 hijos que alimentar, no hay hombre que no sea imparcial.
mamá grande. Se murió José Montilla. Eso lo sabe todo el mundo, Adelaida. Pero nadie lo cree. Me voy a encerrar para siempre. De diamantes, una tienda hecha del día y un rebaño de elefantes. Un kiosco de malaquita y un gran manto de tisú. Y una gentil princesita, tan bonita Margarita, tan bonita como tú. Cuando terminen con los pobres, seguirán con los ricos. Aún estás caliente en tu tumba, Montiel. Y ya el mundo nos voltea la espalda. ¿Dónde están los zapatos? Abre la puerta, que no veo nada. ¿Qué zapatos? Los de mi difunto padre. Ay, no me gusta que te pongan los zapatos de un muerto, Montiel. Dicen que hoy llega un nuevo alcalde. Te lo dije, Adelaida. Hoy mismo empezarán tus desgracias. Llegará por el río un militar sobrio y valiente que restablecerá el toque de queda, la guerra contra la subversión, los juicios sumarios, las proclamas expeditas, el alto a la primera voz y el estado de guerra. Llamará a los ciudadanos para que denuncien a los opositores al gobierno. No les exigirán identidad, ni nombre, ni seña conocida. Pásele, pásele, mi amigo. Gracias. Dígame. Leí el bando que pegaron en las calles. Ah, sí, ya han venido varios con eso. Si trae noticias nuevas, hable. Calzado.
Gracias. Adiós, padre. Mamá grande, todo eso ya pasó. Y seguirá pasando, Adelaida. Mientras existan en la tierra pobres y ricos. No te enojes, Adelaida. Siempre se ha sabido que las jaulas de oro traen mala suerte. ¿Cuánto vas a cobrar, Baltasar? Están tocando a muerto. Debería de cobrar más. ¿Tú crees que me darán 50 pesos? Muy poquito para don Chepe. Pídele 60. Debe haber muerto un rico. Ya van más de 12 campanadas. Has llegado a ser un extraordinario arquitecto, de veras. Ni siquiera será necesario ponerle pájaros. Bastará ponerla entre los árboles para que cante sola. Bien, no se discute más. Me la llevo. Ya está vendida, doctor. Es del hijo de don Chepe. Me la mandó a hacer. ¿Pero te dio el modelo? No. Dijo que quería una jaula para una pareja de turpiales. Oh, pero esta no es una jaula para turpiales, Baltasar. Claro que sí, doctor. Mire. Las medidas están bien, bien calculadas. Pero no te dio el modelo. Una cosa es una jaula para turpiales y otra cosa es esta jaula, Baltasar. No hay pruebas de que esta sea la que te mandó a hacer. Es la misma, doctor. Por eso la hice. Muy bonita. Sumamente bonita. ¿Cuánto te dieron por ella? Es la jaula de Pepe, señor. ¿Qué pasa? Chepe, ven a ver. Ven. Mierda, aquí. Me acabo de dormir. ¿Qué carajo es? Es de Pepe. Me la mandó a hacer. Oye, Pepe.
este cerezo? ¡Contesta, mierda! Mira, Baltasar, llévatelo enseguida y trata de ver a quién se la puede vender. Ya déjalo, déjalo, déjalo que se golpee la cabeza contra la pared. Y después le echas sal y limón. Tú misma la que le metes la idea en la cabeza. Va, joven maricón ese chiquillo. Anda, quédate con ella. Al fin y al cabo, para eso la hice. Con esto, la venta aquí. Ya te dije, va a tocar que te la lleve, porque yo no te voy a dar ni un centavo. No importa, no pensaba cobrar nada. Oye, pendejo, te vas a llevar esta mierda. Lo único que faltaba, que vinieras a dar órdenes a mi casa, carajo. ¿Y ustedes qué es lo que hacen aquí? ¡Paren para su casa, carajo! ¿Qué vienen a vender? ¿Cuánta porquería hay? Voy a vender esta casa. María, de las gracias, Señor, contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, bendita eres entre los hombres. Santa María, Madre de Dios, ruega por él y por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de muerte. Amén. Padre nuestro, que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga a nosotros reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Soy tu Padre, que la tierra, perdona nuestros pecados, como nosotros perdonamos. Acompaña tus sentimientos. No nos dejes caer en tentación, líbranos del mal. Amén. Dios te salve, María. Gracias, contigo entre los que me parecen mucha fruta, tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por él. Este cabrón está vivo. Dios Padre, Hijo, Espíritu Santo, Dios más bendito, siempre quisiera los santos, Dios más bendito, 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 María, Madre de Dios, ruega, Señora, por nosotros, los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte, amén. Dios Padre, Hijo, Espíritu Santo, Dios más bendito, 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 feliz, Montiel. Muy feliz. Montiel. Anoche tuve un sueño. Los barandales del pueblo.
humilde. Pero me doy cuenta que los peces están diciendo, pescador, lanza tus redes. Yo sería capaz de vender mi caballo negro para que usted tuviera un bote y una choza junto al río. Joven, usted me está pidiendo la mano de mi hija y mi destino. Si abandono mi carreta, me da miedo el olvido de la gente. Digo, ¿qué te parece, vieja, si cambiamos la farándula por el río? Vestida con el sudario, con el dolor y la amargura, voy cruzando sin ventura por camino solitaria. Solitaria vivo ahí, vivo deseando la muerte. Soy capaz de suicidarme al considerar mi suerte. Solitaria vivo ahí, vivo deseando la muerte. Soy capaz de suicidarme al considerar mi suerte. Solitaria vivo ahí, vivo deseando la muerte. Soy capaz de suicidarme al considerar mi suerte. Pepe, nunca debí dejarte ir. ¿Qué? ¿Qué dices? Nada, estaba hablando sola. Me estaba acordando cuando Pepe se fue a Hamburgo. ¿Te irás a Hamburgo, Pepe? He pensado en un gran porvenir para ti. Te irás a iniciar una carrera diplomática, hijo mío, y luego regresarás a administrar todo lo que es tuyo. Tierras que ni siquiera se alcanzan a recorrer en 10 días de a caballo, cientos de peones con sus mujeres y sus niños, ganado que no alcanza a contarse. Esto se lo dices así, Carmichael. Y que se vaya. Lo tengo todo arreglado con el alcalde y el senador. Cuestión de influencias, compadre. No debiste alejarlos de mi Montiel. ¡Se pudrirían en este cochino pueblo! Ya verás, Adelaida. Serán finos y elegantes. Aprenderán a manejar hombres. Serán fuertes y duros. Extenderán nuestra estirpe por la tierra. Amén. Santa María, Madre de Dios, si no hubieras descansado el domingo, habrías tenido tiempo de terminar bien el mundo. Amén. Thank you.
quién, Montiel? A Aceves, mi teniente. ¿Aceves? Estás disparando muy alto, Montiel. Es que hasta ahora solo le hemos estado disparando a los gorriones, mi teniente. El patrón es el más poderoso del pueblo, ¿eh? ¿No crea usted? Si fallamos, nos metemos en un lío muy cabrón. Mire, teniente, este mundo se divide entre chingones y pendejos. Y yo, José Montiel, no quiero ser pendejo. Si usted me presta la lana y la fuerza, yo pongo la cara. Atrévase, teniente. Ah, qué Montiel. Ándale, cabrón. Pero no me falle, Montiel. Aguántese ahí. Buenas tardes, señor. ¿Qué quieres? Pasaba a saludarlo, patrón. Yo ya no soy tu patrón. Por eso mismo. ¿Por eso mismo qué? Vengo a hablarle de negocios, patrón. Bueno, como he juntado algunos ahorritos y me he enterado de que el alcalde le ha dado un plazo de 24 horas para abandonar el pueblo, pues yo me dije, Montiel, si tú puedes ayudar al señor Aceves, ayúdalo, así como él te ayudó a ti, dándote de trabajo, comida y casa durante todos estos años. Así que aquí me tiene, señora Aceves, a su disposición. No voy a vender. No voy a vender. No le hace. Dentro de unas horas tendrá que abandonar todo esto. Mientras usted lo piensa, yo lo voy a esperar ahí afuera.
Pásenle, muchacho. Pásale, pendejo. Yo te prometí cazar en el bosque y ese es mi destino de ser cazador. ¿Cansado, Montiel? ¿Eh? ¿Estás cansado? ¿Estás cansado? No. Cansado, Montiel. He comprado una casa. Y no podrás creerlo, Adelaida. Es una casa llena de luces y de espejos. Llenaremos de invitados, no te preocupes.
Nunca he visto una mesa tan grande, Montiel. Ay. Buenas. Yo soy Hilaria, la criada de la casa. Bien, mira. Esta es tu nueva patrona. ¿Cómo te llamas? Hilaria. Estoy segura que nos entenderemos muy bien. ¿Para qué sirve esto, papá? Esta es una marca para marcar los animales. ¿Y cómo los marcan? Ah, bueno, pues esto lo metes a las brasas. Y cuando está el rojo vivo... Yo los he visto marcar de otra forma. Ah, pues aquí los vas a marcar a mi modo. Soy el socio del alcalde, mi amor. Ese hombre es un criminal, Montiel. Échalo del pueblo. Échalo, porque si no, no va a quedar ni un ser humano vivo. Aprovecha tus influencias en el gobierno y echa esa bestia. Esa bestia es el gobierno, mi amor. ¿Quién está ahí? Llegaron telegramas de sus hijos, señora. Condueleme terriblemente fallecimiento inesperado, queridísimo y venerado papá. No ignoraba enfermedad, pero cartas previas no indicaban gravedad. Casi atragántome cuando leí telegrama. Punto. ¿Cuándo llega Pepe? Hermanas y yo compartimos dolor y acompañamos de tragedia. Espero, hermanas, puedan viajar pueblo e ir contigo. Asuntos importantísimos impiden me abandonar consulado este momento y próximos meses también. Punto. Léame los telegramas de las niñas. Siéntese, Carmichael. Así estoy bien, señora. Thank you.
Imposible recobrarme muerte, papá. ¿Cuándo viene? La noticia de la muerte de don Chepe. Impresionante la música de la hija. Y cayó el cabo. Mamá, mamita, soñé que era marinero y que iba montado en un caballo negro por encima del mar. Isabel podrá venir. No puede, señora. Está en exámenes. Dice que le mande dinero porque su mensualidad le llegó demasiado tarde y tuvo que pedir prestado dinero a la monja. Llévese todo eso, Carmichael, y déjeme sola. Aquí hay algo importante, señora. Después, Carmichael. Va a seguir lloviendo. Va a seguir lloviendo, señora. Sus callos. Encuentro el rumbo de mi nueva vida, hijo. Para mí, es como si me hubiesen metido en la misma caja que José Montiel. No quiero saber nada más con este mundo. Ellas no quieren volver. Pero tú sí tienes que regresar. Tienes que ocuparte de todo esto. Toda esta gran riqueza que nos dejó tu padre. Yo ya estoy cansada. Y no entiendo nada de esto. No entiendo nada. A veces todo me parece tan extraño.
como si nunca hubiese estado aquí. Como si viniera de viaje y estuviera siempre por partir. A veces siento que me persiguen y que miles de ojos me miran desde todas las ventanas y son como cavernas sus ojos y son como la muerte que está enredada y que aúlla. Ven, ven, te digo. Quieres, ángel mío, que te olvides que eres de ilusión, en el cielo, en la tierra, en el mar. Adelaida, estos son tus muertos. Mi marido los relataba y el alcaide los mandó matar. Cuando escuches este vals, haz un recuerdo de mí, piensa en los besos de amor que me diste, que te di. Como quieres, alma mía. Pero si apenas lleva 3 días, madrina. 3 días. Lleva ya 1 mes. Ven acá, mijita. Estaba soñando, Montiel.
tiempo. Iba volando en medio de la plaza. Thank you.
paren. ¡Escándalo! Carmichael, diga que se vayan. Cálmese, señora, ya vamos a acabar. Es que queremos sacarle los ahorros al difunto. Preparen. Ya. Esto es lo último que faltaba. 5 años rogándole a Dios que cesen los tiros. Y ahora tengo que agradecer que disparen dentro de mi propia casa. ¿Nos dio usted la combinación, señora? Pues aguántese, señora del aire, aguántese. Preparen. Ya. Ahora sí hemos llegado al final. Solo nos falta entrar en una sepultura y esperar hasta que nos venga la muerte. No proteste, señora, no proteste. Peor sería que se quedara usted en la desgracia. Preparen. Ya. Preparen. Ya. Ya sé que estás ahí. Detrás de la puerta. Vamos a ver si no se abre su pinche cajita. ¡Huélenla, cabrones! Con que no se abría su pinche cajita, ¿eh? Señora Adelaida, le dije que abriría esta carajada de caja y eso hice. Pase. Buenas tardes. Ay, doctor. Más inyecciones no. Estoy hecha un colador. Las inyecciones es lo mejor que se ha inventado para alimentar a los médicos. Ay, doctor, es que tengo todo esto tan apolismado que no me lo puedo ni tocar. Bueno, pues no se lo toque.
A ver, ayúdeme ahora. Súbese la manga, por favor. A ver, vamos a ver cómo anda. Eso es. Este es el reloj más raro que he visto en mi vida. Es el único que marca con lentitud la hora de levantarse. Si no quiere más inyecciones, pues no habrá más inyecciones. Si nunca tuve nada. Claro, no sé. Pero había que inventar algo para justificar la cuenta, ¿no? Ahora cuídese ese dedo. Parece que tuviera lepra. Mamá grande. Mamita. No has entendido nada de Laida. Que los muertos no hablan con los vivos. Mamá grande. Y comía ciruelos en los cementerios. He perdido el rumbo de mi nueva vida. Cuidado, Adelaida. Que ahí viene el toro con la cola de plata, los cachos de oro. Una fortuna. Sí, caro costó, pero lo que resultó un atraco fue su traslado desde la India. Ya quisiera tener esa potencia, Manríquez, Ese toro me va a dar las mejores crías del país, hombre. A ver, pendejo, retrátenos.
Salud. ¿Y qué? ¿Nos vamos de putas? ¡Vamos! ¡Eso es una buena idea! A ver tú, ponme ese angelito allí.
¿Pero qué haces, Adelaida? Me voy a enterrar viva, Montiel. Ahora solo nos falta el diluvio. Hemos llegado al final. Solo nos falta acostarnos en la sepultura sol y sereno, hasta que nos venga la muerte. Cuando pasen las lluvias mejorarán las cosas, señora. No pasarán. La plata es el cagazón del diablo, Carmichael. Pero en este caso es también el resultado del trabajo duro de don Chepe. Usted sabe que no es cierto. Es dinero mal habido. Y el primero en pagarlo, al morir sin confesión, fue José Montiel. La culpa es del alcalde, pero a mí me corresponde la expiación. En el momento y con la precisión que debía. Hilaria. Madrina, qué bueno que salió usted. Estos encierros no son buenos. Hilaria, llama al tapicero. Hay que forrar los muebles de negro. Ay, Hilaria, hay que poner lazos fúnebres en todos los retratos de Montiel. En el zaguán. Sí. Madrina, usted se acuerda que en vida del finado don Chepe me prometieron los terrenitos del Vasco, ¿no? Bueno, el señor Carmichael dice que usted tendría que firmarme las escrituras. No es que yo tenga interés, madrina, sino como esa era la voluntad de don Chepe. Hay que abrir las puertas. No estaría de más que usted la firmara. Antes que el alcalde se quede con todo. Aliméntese, madrina, aliméntese. Mire que en estos momentos es necesario comer bien. Dile a Hilaria que me traiga papel y una pluma. Voy a escribir una carta a mis hijos. Deben estar muy contentos entre gente civilizada. Dicen que por esos confines la muerte es más tardada. Madrina, Pepe podría encargarse de todo. Seguramente está en el consulado arreglando todo para venirse. Cierre ese paraguas, Carmichael. Solo mientras se seca, señora. Además de tantas desgracias. Este invierno parece que no escampará nunca. No escampará ni hoy ni mañana. Sus callos. No me dejaron dormir en toda la noche, señora.
reconocer que están bien. Es que llega la sangre. Los sueños son sueños de Dios. Pero Dios es de la muerte. Cierre ese paraguas, Carmichael. Traigo malas noticias, señora. Otra vez le robaron. Ahora fueron 50 novillos y además le quemaron sus establos. Dice el alcalde que son los guerrilleros. ¿Los qué? Los guerrilleros. Se han pasado combatiendo en la montaña por muchos años. Y ahora parece que traen mayor fuerza. Pero debe ser. Ya el alcalde restableció el toque de queda. Ha fusilado mucha gente, ni así. Porque entre más caen, más aparecen. Ya lo decía José Montiel. Esto es un pueblo de desagradecidos. Aquí le traigo la lista de todas sus propiedades. Además, yo quiero informarle de todo lo que se ha perdido desde que murió don Chepe. Y hemos tenido que estar vendiendo las tierras para enviarle dinero a sus hijos. Y según como el alcalde dice, han estado robando el ganado los guerrilleros. ¿Los qué? Los guerrilleros. ¿Se habló con la señora? Ya. Está perdiendo el juicio. Mamacita, tienes que perdonarnos que ni nosotras ni Pepe queramos ir allá. Pero tenemos que decirte la verdad después de tanto tiempo de hacerte promesas que no pensamos cumplir. Esto es la civilización, mamá. Allá, en cambio, no es un buen medio para nosotras. Es imposible vivir en un país tan salvaje, en donde todo el tiempo se matan por cuestiones políticas. Así es, así es. Esto es un pueblo maldito. Quédense allá para siempre. Mamá, tienes que ver las carnicerías de París. Matan unos cerdos rosados y los cuelgan enteros de la puerta, adornados con coronas y guirnaldas de flores. Imagínate, mamá, el clavel más grande y más bonito se lo ponen al cerdo en el culo. Baltasar. Es tuyo. Debes remendarla. Es una jaula muy bonita. Señora, yo nunca hice una jaula. ¿Puedes remendarla? Y colgarla de un árbol. Con una pareja de turpiales. Tiempo que se quedó ciego, señora. Mejor es que se la lleve.
alcalde. Y son esos los callos que le deben estar doliendo como nunca. Así es, señor alcalde. ¿Y qué sabe usted de Pepe? ¿Se anima a venir? Dice que de pendejo viene, que aquí seguro lo matan a tiro. He estado estudiando la lista de los bienes de Chepe que me trajo. Cuéntenle usted muchas veces porque los bandoleros se las han estado robando. Dice usted bandoleros como si no fueran ellos. Y sospecha de alguien, dígamelo. Bien, pues vamos al grano. Los peritos del municipio van a venir para hacer un avalúo de las propiedades. Porque quiero comprarlas. Es decir, yo no, la nación. Señor alcalde, desde este momento le anuncio mi inflexible determinación a permitir una venta hasta que no esté liquidada la sucesión. Ah, eres una mula, Carmike. Ya se sabe que eres un hombre honrado. Piensa cómo hizo Chepe su fortuna. ¿Tú crees que un hombre como ese, que es capaz de vender por nada a su gente, merece toda mi confianza? Por otra parte, piensa en tus hijos, Carmichael. No se preocupe. Ellos sabrán cómo defenderse. Todavía le queda un recurso, señor alcalde. ¡Pégueme un tiro! ¡Robanda! ¡Robanda! ¡Cordones! Chécalo. Pásalo, pásalo. Pásalo. Thank you.
No vino casi nadie. El río sigue creciendo, madrina. Esta mañana aparecieron de nuevo los ahogados. Todo el pueblo huele a sangre. Ay, madrina, la casa se está enfantasmando. La Lupe y la Josefina se fueron y ni siquiera avisaron. Madrina, el señor Carmichael dice que en todas las paredes aparecen letreros contra la dictadura. Y también dice que llegaron más soldados. Y unos uniformados bajaron en helicóptero. Hubiera visto, madrina, todo el pueblo estaba desierto. Es el miedo, madrina, que se le mete adentro a uno. A veces creo que no va a dejar de llover nunca. A veces creo que estoy soñando. Y todo lo veo como a través de un espejo roto. Y todo, los animales, la gente, sangran, madrina. Y se descomponen en espanto y miedo.
Dice que cortaron las alambradas, que quemaron los establos. Y también dicen que por el río vienen guerrilleros. Y que hablan de igualdades. Y que después de 100 años, todo comenzará de nuevo. Mamá grande, ¿cuándo me voy a morir? Cuando te empiece el cansancio del brazo. Ahora anda mucha gente en el pueblo, gente nueva. Están haciendo una película. Están filmando la historia de la viuda de Montiel. Dejen los que se hagan pendejos solos. ¿Ellos qué saben? El que la sabe soy yo. Y me la callo por respeto. Cuando murió José Montiel, todo el pueblo se sintió vengado, menos su viuda.